Bienvenidas a Tejiendo con Erika. En el video de hoy vamos a hacer la segunda parte del vestidito de la princesa Marisela. Miren, yo para avanzar ya hice la mitad del vestidito de la fila 6 y vamos a continuar haciendo la fila que estoy haciendo 4 varetas con el estambre amarillo y 3 con el estambre morado. Ahorita estoy en el estambre morado y voy a hacer las varetas moradas. Hago 2 varetas moradas, en la tercera ya tengo que hacer el cambio con la lana amarilla. Hago el cambio y hago mis varetas amarillas. Claro, cuando haga el cambio arrastramos, siempre arrastrando la lana del otro color para tenerla lista cuando hacemos el cambio de color. Miren, aquí ya llegué. Termino la vareta con el estambre morado y hago mis 3 varetas con el estambre morado. Y así nos vamos a ir cambiando el color de estambre. Es bien fácil hacer el cambio de color de estambre. Y para las que son nuevas en el cambio de color de estambre, esto les va a ayudar mucho haciendo vestiditos para que practiquen. Ya después pueden hacer muchas cosas usando diferentes colores de estambre. Miren, así nos tiene que ir quedando la faldita del vestido. Ahorita ya nada más nos falta una fila más y ya seguimos con la bastilla de la faldita. Fila 7, vamos a hacer 4 varetas con el estambre morado. ¿Ok? Ya así de aquí del estambre amarillo, a veces en una a mí me salieron 3, en otra 4. Y a lo mejor a ustedes también, pero en esta parte de aquí lo importante es que les salgan de el estambre morado y les salgan 2 y luego 3 y luego 4. ¿Ok? Eso es lo importante. Para que se hagan estos triangulitos que lleva aquí, miren. Vamos a continuar haciendo las varetas amarillas donde está el estambre amarillo, hacer las varetas moradas donde está el estambre morado y ahorita estamos haciendo 4 varetas con el estambre morado. Así vamos a continuar haciendo toda la fila 7. Regreso con ustedes al terminar mi fila 7. Al llegar aquí ya cerramos la fila con
con el punto deslizado. Vamos a trabajar en la fila 8 con el estambre blanco. Vamos a añadirlo. Vamos a añadir el estambre blanco. Levantamos dos cadenas. Jalamos aquí la lana amarilla. Y ya podemos cortar el estambre amarillo y el estambre morado. Ok, ya. Ahora vamos a ir tejiendo y vamos a ir escondiendo las puntas estas de estambre. Y vamos a tejer medios puntos altos en cada orificio, pero vamos a trabajar en la orillita de atrás nada más. Un medio punto alto en cada orificio, pero en las orillitas de atrás. Así, miren. Escondiendo las puntas de estambre conforme voy tejiendo, asegurándome de trabajar en las orillitas de atrás nada más. En las orillitas de enfrente es donde le vamos a poner el adorno que lleva el vestidito, ¿ok? Así nos vamos a ir en toda esta fila haciendo un medio punto alto en las orillitas de atrás. Y regreso con ustedes al terminar mi fila, chicas. Al llegar aquí, cerramos con un punto deslizado y vamos a trabajar en la última fila con el estambre blanco. Vamos a levantar tres cadenitas y nos brincamos un orificio. En el que sigue hacemos un punto deslizado. Hago una, dos, tres cadenitas, me brinco un orificio. En el que sigue hago un punto deslizado. Y así vamos a hacer la última fila con el estambre blanco. Y ahorita va a seguir el adorno que lleva aquí. Pero vamos a terminar esta fila. Vamos a hacer una, dos, tres cadenitas, me brinco un orificio, en el que sigue hago un punto deslizado. Una, dos, tres, me brinco un orificio, en el que sigue un punto deslizado. Y así vamos a seguir trabajando, chicas.
mire, ahora con el estambre blanco vamos a hacer el adorno que tiene la blusita. Vamos a voltear el vestidito y vamos a iniciar donde está la punta de estambre. Y voy a hacer un punto bajo en cada orificio. En la fila 2 vamos a levantar una, dos cadenitas, giramos y trabajamos en el segundo orificio un punto bajo. Y así continuamos haciendo un punto bajo en cada orificio en toda la fila 2. Okay. Ahora en la última fila vamos a levantar una, dos cadenitas y me voy a brincar un orificio en el que sigue hago un punto deslizado. Una, dos cadenitas, me brinco un orificio en el que sigue un punto deslizado. Y así vamos a hacer en la última fila del cuellito de la blusa. Las manguitas las voy a hacer con la lana blanca, ¿ok? Y vamos a iniciar, vamos a voltear el vestidito así, miren, porque vamos a iniciar aquí. Y vamos a hacer puntos bajos y son 4 filas de puntos bajos. Vamos a hacer una, dos cadenitas y vamos a trabajar un punto bajo en cada orificio. Mire, al llegar aquí al final de la fila, vamos a seguir haciendo un punto bajo en cada orificio. Se fijaron que no lo cerré con un punto deslizado, sino seguí tejiendo normal. Y así vamos a ir tejiendo y vamos a tejer 4 filas de puntos bajos. En la otra manguita vamos a hacer 4 filas de puntos bajos, igual como estamos haciendo aquí. Miren, llevamos 1, 2, 3 filas y nos falta una más. Nos falta un punto más, un punto bajo, y ya son 4 aquí ya.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es aquí. Ya cuando lleguemos aquí, cerramos aquí con el punto Deslizar. deslizamos dos cadenitas. Nos brincamos un orificio en el que sigue un punto deslizado. Una, dos. Nos brincamos un orificio en el que sigue un punto deslizado. Una, dos. Brincamos un orificio en el que sigue un punto deslizado. Y así vamos a hacer en toda la fila. Y esta es la última fila de la manguita. Ya llegamos aquí, cortamos el estambre, aseguramos el punto y ya quedó la manguita, miren. ¿Se fijan cómo es bien fácil hacer estos vestiditos? Que chicas, regreso con ustedes al terminar mi otra manguita. Recuerden que son cuatro filas de puntos bajos. Y al final hacemos el punto de cadenitas. Regreso, chicas. Nos vamos cosiendo todo el cintito por la orillita de arriba, que quede el estambre rosita con el estambre rosita, que no se vea el color de la lana amarilla. Y regreso, chicas, con ustedes a terminar de coser el cintito, ¿ok? Ya pegué el cintito. Ahora vamos a decorar el vestidito. También ya corté escondí todas las puntas de estambre para que mi trabajo quede más bonito. Eso es bien importante, que esté bien limpio su trabajo, no tenga puntas de estambre que sobraron ni nada que estén colgando. Miren, ya escondí todo, todo y ya estoy lista para decorar mi vestidito. Y ustedes pueden usar cualquier piedrita, cualquier botón bonito que tengan para decorar su vestidito. Yo voy a ponerle estas piedritas que tengo. Miren, para decorar el vestido vamos a necesitar unas piedritas, dos botones, aguja y hilo para coser los botones. Y también vamos a necesitar una pistola de silicona para pegar las piedritas o lo que le vayan a poner al vestidito. Y también voy a ponerle, también le voy a poner este en la cintura para que se mire más bonito. Y son todo esto que miran aquí, esto y las piedritas y todo eso son cositas que yo me gusta ir coleccionando para tener, para arreglar mis vestiditos y se miren más bonitos. Los vestidos que hago de las princesas para niñas. Me gusta tener muchas cositas así.
Bueno, vamos a pegar la cintita al vestido y lo vamos a cortar porque está muy largo este. Lo vamos a cortar. Ya que lo cortemos, vamos a pegar un lado primero y luego el otro lado, que se forme un piquito aquí arriba, miren. Yo lo hice así, pegué de aquí y luego ya lo pegué de acá y lo hice así, que se quede un piquito aquí en medio, y con el otro hice lo mismo. Una vez aprovechamos y pego este aquí en medio. Miren qué bonito está quedando. De una vez voy a pegar la piedrita, una aquí y otra de este lado. Si quieren pegar otra aquí enfrente, ustedes pueden decorar el vestido como ustedes quieran. Se mira bien bonito cualquier cosita que le pongan. Se mira bien bonito. Está quedando. Vestido quedó listo. Bueno, chicas, ahorita regreso con ustedes y le voy a poner el vestidito a Marisela para que vean qué bonito se le ve. Ahorita. Chicas, espero y les haya gustado el video. Gracias por ver mis videos. Gracias por suscribirse a mi canal. Y las que no se han suscrito, las invito a que se suscriban y me apoyen para que el canal siga avanzando y yo pueda también seguir complaciéndolas con muchos videos bonitos. Y tengo muchos planes para este canal. Y yo sé que con la ayuda de Dios y con el apoyo de todas ustedes lo lograré. Bueno, chicas, me despido y las espero. Recuerden que Tejiendo con Erika tiene mucho más que enseñarles.